Buenos días, eh, en nombre de Dios de la patria se abre la sesión. Saludar a saludar a todos nuestros invitados, particularmente al ministro de Justicia y su equipo. Ministro, bienvenido. Eh, el, el Ministerio Público, el fiscal Ángel Valencia y su equipo a, a disposición y las asociaciones que se ha autorizado la, el ingreso. Yo lo, lo que conversábamos es. Que sea uno, un representante o dos representantes por las asociaciones para efectos de, de poder tener el seguimiento, no hay, no hay inconveniente, eh, y que tengamos una buena, una buena discusión. Eh, si le parece, secretario, la, la cuenta. Gracias, señor presidente, señoras y señores senadores. Las comunicaciones que se han recibido para la sesión del día de hoy son las siguientes una solicitud del señor Andrés Aguilera, periodista del Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de los Juzgados de Policía Local, mediante la cual solicita que exponga la presidenta de este instituto, doña señora, la señora perdón, Carola Quesada Álvarez para entregar su visión sobre el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para suprimir la facultad judicial de ordenar notificaciones por medio de funcionarios de carabinero, una iniciativa que ustedes comenzaron su estudio en la sesión del día lunes. También se ha recibido una nueva solicitud del presidente de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios de la Fiscalía Regional Occidente, ASFFR, señor Manuel Muñoz, para asistir como oyente a las sesiones que celebre la Comisión para tratar el proyecto que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio. Público. Eso, señor presidente, respecto de la cuenta. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Eh, me, me permito sugerir <coughs> dos cosas, estimados colegas, respecto al, al, a la primera petición de eh, señor Andrea Anguita, periodista del Instituto Nacional de Jueces y secretario de abogados de la de Policía Local, que pueda exponer la presidenta del Instituto Nacional de Jueces, señora... Carola Quesada, creo que no habría inconveniente. Eh, eh, pongámonos ahí de acuerdo en que queríamos nosotros ver eh, al menos dos asociaciones, el instituto y la asociación de, de jueces de policía local, teniendo en consideración que hay unas que son más urbanas, otras que son, eh, representan a los más chicos. Y, perdón, había alguien más, no recuerdo, habíamos, nos habíamos puesto de acuerdo también en la en las citaciones. Había alguna. No, Carabineros nos iba a hacer llegar el, el volumen de notificaciones que ellos tenían consignado. Eh, y había alguna cosa, pero para no traerlo a discusión, hagamos un listado de todas las personas que uno considere interesante que puedan invitarlas y vamos, vamos haciéndolo. Yo voy a pedir hoy día en la sala la solicitud que acordamos de que se, se discuta en general y particular el proyecto, eso lo voy a pedir hoy día en la sala, que creo que no deberíamos tener inconveniente. Pedro. Gracias, presidente. Sí, respecto al mismo tema, nosotros le pedimos al general director que nos pudiera enviar la cantidad de notificaciones que realizan. Por comuna. ¿Sería posible que, como va a venir el Instituto de Jueces de Policía Local, solicitarle a ellos la misma información, pero si la pueden agregar por tipo de notificación? Porque probablemente carabineros no tiene esa desagregación. Si se trata de o sea, parte, empadronado, eh, parte empadronado notificación de alguna demanda. Si es que ellos eventualmente lo tienen. Porque eventualmente el, los jueces de Policía Local podrían tener eh, el, ese desagregado de información. Ministro, el. el, tipo de notificación. el ¿Usted.? Eh... Bueno, usted participó, sí, pues la, la discusión, eh, yo creo que independiente que habría que hacer alguna precisión, Pedro, no sé si eso es, existiera, pero eh, veamos cómo nos dotamos de información, si nosotros en definitiva queremos saber el volumen, la cantidad y dónde está la mayor, y el tipo de notificación, porque es distinto a veces el, el correo, digamos, que es prácticamente el repartir carta versus las notificaciones en qué, y también en los lugares, en los sectores rurales. Eh, lo señalaba el general director, ir a notificar a cinco personas en la ruralidad, es el furgón policial todo el día eh, haciendo eso. Y si le parece, Pedro, que pudieras precisar bien para que el secretario redactara ese asunto, y ministro, usted nos ayuda también con su conocimiento en cómo precisamos. La idea es precisar el ámbito en cantidad de notificaciones y también eh, tipo de notificaciones. Ministro. Pero ojo, ojo, Pedro, que hay una cosa que es el instituto, hay otra que es una asociación. A los dos. A los dos. Sí, desagregarla un poco más por tipo. Ministro. Sí. Ministro. Por su intervención, señor presidente, simplemente para efecto de la precisión y dado lo que se conversó en esa sesión, eh, al director general de Carabineros se le pidió esa información. Porque además ellos tienen la información consolidada. El problema que existe en policía local es que la información depende de cada juzgado y el instituto es una, una organización asociativa, al igual que la asociación. Entonces requerirles ellos una información va a ser muy difícil. Eh, entiendo que la, el desglose lo puede tener carabineros eh, por tipo por tipo de notificación. ¿Qué, qué es lo que está notificando? Sugiere, eh, ministro, es que... más bien pedirle al, al carabineros precisión en ese tema? Ah, esa desagregación probablemente está interesante, colegas. Sí. Si les parece que de repente podríamos generar a propósito de esta discusión eh, algún proyecto de ley eh, que nos, nos permitiera, con el patrocinio del ejecutivo en lo que corresponde, luz está en Gobierno Interior de que los municipios debieran tener una obligación de consolidar o al menos un ente, ya sea a través de sus DERE o alguna situación, porque es bien, es bien brutal esta situación que siendo una actividad muy relevante de funcionarios municipales, que son los jueces de policía local y su andamiaje, esa consolidado no exista, a diferencia del Poder Judicial que tú tienes una, una estructura enorme de, de consolidación de estadística. Eh, ahí a nuestros asesores, si en algún momento podemos trabajar esa... Esa idea de policía local que vía subdere o alguna instancia puede ser. Eh, respecto al, al segundo invitado, el, la solicitud del presidente de la opción de funcionario y funcionario de Fiscalía Regional Occidente, no, no hay inconveniente con la misma situación de que sea uno lo posible por, por asociación para no eh, eh, saturar la sala. No habría problema en, en autorizarlo al, al presidente, don Manuel. Si le parece, entramos a la orden del día, señor secretario. Sí, señor presidente. Como ustedes bien saben, esta sesión está convocada para continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público. Hasta la sesión del día de ayer se examinó la indicación número 7, corresponde entrar a la indicación número 8, que es del honorable senador señor Durresti. La indicación comienza en la página 15 y su texto está en la página 16 del texto comparado. Voy a proceder a dar lectura a la indicación. Dice así, es para agregar una letra J que diría lo siguiente, autorizar permisos con goce de sueldo de hasta seis meses para aquellos fiscales adjuntos que cuenten con a lo menos 10 años de experiencia en dicho cargo, sumando los años en que se hubiere desempeñado como fiscal regional si procediere, que hayan resultado seleccionados para cursar el programa de formación para ingresar a los cargos del escalafón primario del poder judicial. Lo anterior estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria de la institución, debiendo a dicho caso proveerse las correspondientes suplencias en sus fiscalías de origen en tanto cursen dicho programa y pudiendo retornar a la misma una vez finalizado. Señor presidente, señora senadora. Eh, Ayer se planteó la, la cuestión sobre la iniciativa que ustedes tienen en materia de órganos autónomos que no forman parte de la administración del Estado y ese punto fue despejado. Sin embargo, la Secretaría siempre hace presente, y ustedes son los soberanos, obviamente, que hay algunas materias que pudieran implicar gasto público o administración financiera del Estado. Y en eso sí, aunque estén en un órgano de carácter autónomo que no forma parte de la administración del Estado, eh, hay que resolver si está comprendido dentro de las competencias o es una materia que corresponde a la iniciativa del Ejecutivo. Eso, señor presidente. Gracias, secretario. Eh, salvando esa misma, esa misma circunstancia y siendo respetuoso de que no generemos un presupuesto más allá de si es órgano autónomo. Eh, eh, implicando, eh, la redacción está, lo anterior está sujeto a la disponibilidad presupuestaria. Lo que nosotros entendemos, o al menos trabajamos la, la indicación, es eh, buscar. Eh, los fiscales hoy día no tienen incentivo al retiro, eso es una discusión presupuestaria y de la DIPRES y. Esa situación. Yo he pedido información de qué es lo que ocurre con otros con otras instituciones. Yo lo he dicho desde el punto de vista ideológico. A mí me preocupa que nosotros tenemos en el país hemos ido avanzando en incentivos al retiro, cuando nosotros lo queremos tener un buen sistema de jubilación. Y uno debiera jubilarse eh, dignamente, con un buen sueldo, con una tasa de reemplazo adecuada, y no algo tan chileno y tan alambicado que es esto del de incentivo al retiro, entonces unos lo tienen, no lo tienen. Entonces, eh, eh, el, el fundamento, un poco la, la indicación, eh, es de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, obviamente no, no, no hay un, una identificación de gasto adicional y es poder tener esa capacidad que los... Eh, fiscales tengan esta esta situación. No es discriminación respecto a los funcionarios, los funcionarios también me han hecho ver que lo que ocurre respecto de ellos, pero es trabajar un, un avanzar en una en una situación de eh, de formación que eh, creo que nos anima al al, al. al Ministerio Público, anima a tener un Ministerio Público lo más formado, lo más capacitado, lo más eh, eh, actualizado en su proceso. Y ahí, eh, para la observación que muy bien nos hacía el secretario, eh, está la redacción de eh, estar sujeto a la disponibilidad presupuestaria de la institución. No, serán todos, serán cuatro, serán cinco, serán tres, y será talento también de la, de la Administración General esa disponibilidad para, para hacerlo. Ese es el, el espíritu que anima la, la, la situación. Eh, señor Ministro. Señor Presidente, por su intermedio. Eh, el ejecutivo considera que esta es una indicación eh, más allá de los fundamentos que usted ha señalado, que no tiene que ver con incentivo al retiro. Eh, el fiscal nacional sabe la opinión del ejecutivo. Una institución joven como el ministerio público que tenga incentivo al retiro es algo eh, particular. El incentivo al retiro tiene una racionalidad del punto de vista del de funcionamiento de la administración pública, entre otras cosas, y del Estado en general. Para proveer eh, mecanismos de movilidad al interior de las instituciones de modo tal de que sus funcionarios no impidan las carreras funcionales que se encuentran establecidas. El Ejecutivo entiende que el contenido de esta indicación es en rigor lo que se denomina movilidad horizontal, en otros términos, que los fiscales puedan participar a los, a los procesos de formación del de Poder Judicial y mientras dure ese periodo, ¿no? El permiso sea con goce remuneraciones, en otros términos, que sean personas que puedan participar en los concursos de formación para ingresar al escalafón primario del Poder Judicial. Yo quiero recordar que la Academia Judicial ha iniciado algunos años, y yo entiendo en este contexto esta indicación, ha iniciado algunos años un mecanismo especial de concursabilidad eh, para los programas especiales de formación. El Ejecutivo es partidario de esos programas, en el entendido que. En, que son personas que ya tienen trayectorias profesionales, son fiscales, son abogados de otros servicios públicos, de otras instituciones del Estado, y que permitirían a personas con experiencia acceder a cargos de la judicatura con años de experiencia y no simplemente tras el egreso, el plan de formación y luego tener un cargo en el Poder Judicial. El Ejecutivo no solo es partidario de eso, sino que además ha incentivado en el caso de la academia a que cuando se conforman ternas con esa finalidad, esta administración considera que aquellos egresados de los programas especiales, para que tengan una finalidad, puedan ser nombrados en esos cargos. Y eso ha permitido que personas con experiencia profesional previa, que vienen de instituciones públicas, que ingresaron a los programas de formación, puedan iniciar sus carreras judiciales. En la actualidad, en la actualidad, esos permisos. Los adoptan sin goce de remuneraciones y son con cargo directamente al peculio de esas personas. Esta indicación, en consecuencia, sería un beneficio exclusivamente para los fiscales. Y, en opinión del Ejecutivo, si se quiere hacer una política de ingreso a los programas especiales de la Academia Judicial para tener personas con más experiencia en, eh, en el poder judicial para que suban las carreras judiciales, Debiera ser una política que uno debería tener para todas aquellas personas que cumplen alguna función pública y que tienen esa situación. En la actualidad, el Ejecutivo no ve ninguna razón para que este sea un beneficio exclusivamente destinado a los fiscales y no, por ejemplo, a defensores, abogados o abogadas que se encuentran en otros ámbitos del sector público, que en la actualidad postulan a los programas de formación especial. Eh, y que eh, pueden acceder eh, con cargo a eso. Eh, por esa razón el Ejecutivo considera, más allá, de, más allá de la discusión del gasto, quiero hacer una discusión más bien del fondo más que de, del tema del gasto, eh, el Ejecutivo considera que esta no es la norma en la cual debiera discutirse este asunto, porque esta es una discusión más global. Eh, el Ejecutivo no ve fundamento para que sean solos los fiscales quienes puedan tener este beneficio. De poder participar de estos programas con goce de remuneraciones que no existen en el caso de otros funcionarios y funcionarias públicas que pudieran participar de ellos. Eso nada más, señor presidente. Gracias, ministro. Eh, Pedro Araya. Gracias, Presidente. El, yo en principio estoy de acuerdo con la iniciativa y tomo lo último que dijo el Ministro. Yo creo que en, efectivamente hay que tomar una definición porque probablemente este beneficio también debiera tener la Defensoría porque a mí me parece correcto que fiscales se puedan formar en los programas de la Academia Judicial así como defensores porque eso permitiría, si ese fiscal, y es una pregunta por su intermedio, Presidente, al Ministerio Público, es... Eh, que lo que están pensando que ese fiscal con posterioridad sigue en la institución o se tiene que quedar un tiempo, porque yo entiendo que el que hace el curso de la academia está obligado a postular a los a postular. Entonces, claro, si eso es así, yo creo que la complejidad ahí se da porque la fiscalía, la fiscalía teóricamente pierde un recurso humano que es bastante importante, porque estamos hablando de fiscales que tienen un periodo de formación de 10 años, pero por otra parte, si uno ve la contraparte, el Poder Judicial gana una persona que tiene conocimiento de investigación penal y probablemente hoy día. Una de las grandes disonancias que tiene el sistema es que o los jueces entraron directamente desde la universidad o del mundo privado a la Academia Judicial sin haber pasado por el sistema, la gran mayoría sin haber pasado por el sistema de persecución penal, sobre todo los que son más jóvenes, no los que se trasladaron del sistema antiguo. Y la fiscalía tiene el problema que muchos de los que son fiscales hoy día nunca tampoco pasaron por la judicatura y muchas veces no entienden la lógica de la judicatura. Quizás probablemente un, un tema intermedio en esto podría ser que esa persona que va no esté obligada a postular en forma inmediata a la academia y tenga que cumplir una cantidad de años, entre comillas, devolviéndosela al servicio, antes de poder salir hacia la judicatura, de forma tal de que no se pierda en forma inmediata ese recurso humano. Pero yo creo que esta, eh, yo creo que la indicación apunta a solucionar un problema que hay hoy día, que tiene que ver básicamente con el tipo de formación que tienen por una parte fiscales y que tienen los jueces. El, ese es el, el propósito. Yo en este tipo de indicaciones, y por eso no, nosotros generamos este este debate en que podamos afinar aspectos que claramente en el funcionamiento eh, ordinario del, de una institución eh, han hecho crisis o comienzan a, 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 a sonar. El ministro hace una buena referencia de del sistema. Nosotros acá, como estamos viendo, el Ministerio Público. Hicimos esta indicación para este para esta situación particular, eh, Pedro la, la, la precisa eventualmente. Al menos a mí lo que me inspira es en entender que el, hoy día el Ministerio Público tiene ya una, una data, 24 años en cuánto estamos. 25 años. Eh, es un tiempo de evaluación, yo creo que la Fiscalía Supraterritorial y este mismo proyecto nos permite... Hacer la observación y no detenernos a, a, a años de, de discusión. Entonces, eh, creo que si identificamos bien lo que está sucediendo, principalmente con ese capital, lo que señala Pedro, y, y también después lo podemos eh, extender a otro, a otro servicio, encantado, pero yo lo que pediría es que nos refiriéramos a la capacidad que podemos tener de, de, de perfeccionar al capital humano en el Ministerio Público. Eh, Claudia y Luz, o Luz y Claudia, no sé. Claudia. Gracias, presidente. Yo eh, comparto también la indicación del senador Durresti. Eh, sí comparto eh, de la misma manera la observación que hace eh, el senador Araya, porque cuando uno autoriza estos permisos con goce de remuneraciones para que se vayan a formar y la consecuencia de la ley actual va a ser que al término de la formación pagada por el Ministerio Público gana, que, la, que, 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 que le está pagando el sueldo para que pueda formarse, se tenga que ir. Al poder judicial no parece lógico aquí. Yo creo que hay que establecerse esta autorización, pero supeditada al mismo sistema que existen en las becas de la formación de los médicos, que después deban cumplir en eh, el propio ministerio público en este caso. No es muy que buen no ejemplo, cumplen, no muy sí, buen ejemplo. No la cumplen siempre, pero si se fiscalizan adecuadamente es la misma inspiración, es, es el espíritu. Eh, entonces que se establezca que eh, una vez que termine estos cursos, ¿no es cierto?, deba, tenga la obligación de volver al Ministerio Público por un periodo determinado de año, diciendo que, modificando, ¿no es cierto?, la norma de, eh, de que deba postular inmediatamente a, eh, al Poder Judicial. Eh, creo que es importante, hemos hablado muchas veces de que uno de los problemas que tienen eh, el Ministerio Público en general y sus funcionarios, particularmente los fiscales que no tienen eh, capacitación. Y más allá de eso que precisamente por la falta de votación o de fiscales y de funcionarios, eh, más que de recursos, hoy día se ven casi impedidos de salir a capacitaciones porque se les acumularía mucho más el trabajo. Yo, eh, presidente, eh, con esas observaciones eh, comparto el espíritu de su indicación. Gracias, senadora. Ministro, escuchemos a la senadora y ahí les, les doy la palabra. Sin perjuicio de eso, también, estimados colegas, creo que la discusión hay un. Yo creo que hay acuerdo en el fondo, creo que hay algunas observaciones en el procedimiento. Eh, si hay que redactar algo, lo podemos dejar pendiente con una final y, y seguimos avanzando. Pero demos la palabra a Claudia y luego al Ejecutivo y al Ministerio Público. Gracias, presidente. <coughs> yo, eh, en relación a, a esta indicación, entendiendo también la. La buena intencionalidad, tengo la inquietud en dos cosas. Lo primero tiene que ver con eh, una mirada más sistémica. Eh, a mí me hace sentido el que esto no sea solo para fiscales y, por lo tanto, si acaso existiría, y por su intermedio presidente, al Ejecutivo, eh, una forma de tramitar muy fast track una modalidad que permitiera mirar el sistema completo de quiénes son los que pudieran. Eh, tener, digamos, esa capacitación en la judicatura o sea, en, en la en, eh, en la academia para poder eh, postular, digamos, a, al Poder Judicial. Lo segundo, también desde una mirada sistémica eh, la especificidad de los fiscales es precisamente en persecución penal y sin embargo el Poder Judicial ve laboral familia, penal etcétera. Entonces eh, ¿cuánto de esto se reforzaría solo el ámbito penal y no también las otras ramas. No sé si me, me, me doy a entender lo que estoy planteando. Y desde esa perspectiva, por lo tanto, me, me, me genera también la pregunta, y, y también por su intermedio, presidente, el Ejecutivo, eh, cómo poder mirar eso, cómo poder resolverlo. Insisto, esto no es en contra de lo fiscal, es precisamente para poder generar un ámbito. Eh, y dos cosas más, sí, muy específicas, que tiene que ver. Uno, eh, lo que se invierte y en, en especialización de la experiencia laboral en el Ministerio Público, no es solo en relación a los fiscales, sino que también en los profesionales, en los técnicos y en los abogados asistentes. Y por lo tanto, ¿por qué no también ellos pudieran pedir lo mismo? Y desde ese punto de vista, y mi último punto, es por qué inclusive la indicación no pudiera ser esta, pero sin goce de sueldo puesto que es una inversión personal para poder procesar digamos una, un cambio laboral a posterior que es de una decisión individual digamos no y desde ese punto de vista porque si no también sí eh, yo entiendo digamos el símil con otro eh, con otra carrera en particular eh, pero los generales de zona eh, las becas de especialidad etcétera etcétera están pesados también en un mundo sistémico independiente de si hay una excepcionalidad que no me refiero a los médicos. Eh, a propósito de general de zona, no vaya a pensar que estoy hablando de carabineros, no, estoy hablando de los de los, de los médicos. Eh, entonces, pero está, está desde un punto de vista sistémico de fortalecimiento del sistema público de salud y no de un perfeccionamiento solo individual de un médico. No sé si me explico. Entonces, desde esa mirada, eh, tengo esas cuatro inquietudes, eh, presidente, por su intermedio para el Ejecutivo también. Gracias, Claudia. Como, como siempre, estos debates... Eh... Abre en camino, yo solo una observación que no me la puedo guardar. En la semana salió. Se no, 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 no. La voy a, la voy a dejar es para, para la historia y la ley. En la semana salió un interesante artículo que lo recomiendo en la prensa. Más de ciento veintitantos, 140 médicos especialistas que pagados por el Estado no, no, no. la capacitación. ¿Tiene que ver con una que su, sí, su El problema es que últimamente... Es que por eso, por eso lo que digo, que yo creo que eh, hoy día más que nada, y perdón que haga esta reflexión, no solo para médicos, hoy día hay que necesitamos en todo orden de cosas una capacitación permanente, actualización de mundo, eh, y lo decía bien Pedro, eh, nosotros creamos el Ministerio Público y hay una gran especialización, pero a diferencia antiguamente que la carrera era judicial, era generalmente una entrada de actuario, después iba de secretario, después iba, era, era una carrera mucho más, más, más larga y, y los propios... Eh, jueces eh, se formaban en, en distintas materias, en las jurisdicciones comunes, en que les tocaba ver de todo o iban a, partían desde actuarios para llegar a jueces, ministros y a veces cuando me he escuchado acá integrantes de la Suprema que se han propuesto fueron actuarios en, en no sé en qué lugar, eh, te genera una carrera, yo creo que el Ministerio Público y por eso a propósito de los 25 años parte de cero y mucha gente parte de la, de la, de la universidad y parten a ser fiscales y no dudo que puedan ser pero no tienen para decirlo en buen chileno calle. No tienen, no tienen esa capacidad investigativa que te la da la experiencia o conocer a alguien o, o haberte formado. Entonces yo creo que hay que buscar elementos, no, no sé si esta es la solución, tampoco me enamoro de esta situación, pero quería consignar que lo de los médicos, al menos en el último tiempo, creo que es devastador la situación de la formación, más de ciento y tantos médicos que formados de regiones y que tenían que volver la beca en esa región, no la han devuelto. Y quizás se ha hecho un incentivo perverso, que se pagan los 200. Veintitantos millones, los paga incluso una clínica, o ellos mismos se endeudan y ganan el sector privado. Entonces, es algo que termina erosionando el propio sistema, que tú bien lo dices, Claudia, que era un sistema en que tú te ibas formando en esto, en otro. Esa, distor esa desviación termina dejándote a regiones enteras sin anestesiólogo o sin oftalmólogo y, y se cae todo el sistema. Yo, yo lo que quiero es que el fiscal, los fiscales se formen puedan entrar a la academia, puedan postular y eso es un incentivo también en la carrera y no alguien que diga voy a estar toda mi vida en la fiscalía y, y pierdo la motivación. Trato de, de buscarlo en eso, pero eh, trato de animar en eso la discusión. Ministro y, y luego fiscal. Señor presidente, por su intermedio, este es, es un buen ejemplo de cómo pareciera que son medidas sectoriales, pero que en realidad son problemas más sistémicos. Y yo me veo la obligación de decir que esto no es una norma que impacta en el Ministerio Público, esto impacta en el sistema de la Academia Judicial. Y si me permiten brevemente, uno de los desafíos que tiene la Academia Judicial en el último tiempo es tratar de atraer personas con mayor experiencia. Y por eso abrió, como dije hace pocos minutos, el programa especial. Y el programa especial permite eh, que puedan postular a los programas de formación abogados y abogadas que tienen trayectorias profesionales previas. Eh, y es una definición que está en la academia. Recuerden que la academia, además, eh, ellos reciben un, un, un pequeño eh, subsidio para estar en la academia, que, por cierto, para una persona que ya tiene su carrera profesional formada, tiene familia, no es suficiente. Eh, entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? El diagnóstico que tiene la Academia Judicial y que comparte el Ejecutivo, recuerden la Academia Judicial es una institución dependiente de la estructura de gobierno del Poder Judicial, donde uno de los representantes del Ministerio de Justicia, es tratar de atraer personas con mayor experiencia. Yo en esto adelanto mi opinión, no comprometo a nadie más. Creo, en, en mi opinión, las carreras judiciales comienzan muy tempranamente, tras el egreso y un curso de formación, eh, y en opinión mía y de otros especialistas en general, eh, pareciera razonable que pudieran acceder a cargos titulares en la jurisdicción aquellas personas que tienen trayectorias profesionales previas. Chile adoptó un mecanismo de formación siguiendo otros modelos comparados que es con la Academia Judicial. Esta norma está pensada para poder permitir que fiscales puedan postular a ese programa especial. Lo único que digo es que ese mismo objetivo uno debiera perseguirlo respecto de abogados y abogadas que se encuentran en otras instituciones y que hoy día... Participan del programa especial por la vía de autofinanciar, esencialmente porque ah, cuando eh, eh, solicitan permiso, permiso, solicitan permiso sin goce de remuneraciones a sus instituciones. La Academia Judicial y el Ministerio de Justicia han tratado de incentivar este, este programa especial de formación, porque además, les quiero un, un dato adicional: del total de personas que egresan de los programas de la Academia, las obligaciones de postulación. Y resulta que, claro, las tasas de postulación tenemos mucho además presentaciones para cumplir con la forma y luego los desistimientos. Se ha ido dando una práctica que esto tiene que ver con un tema que estamos conversando con el poder judicial y es que hay personas que teniendo cursos de la academia más bien prefieren hacer suplencia. Entonces, están 10 meses de suplencia, 2 meses de vacaciones, total la, el, ministerio, el el poder judicial siempre requiere de suplencias. Entonces, lo que quiero decir con esto es que yo logro entender el objetivo, pero pero lo, lo que quiero decir es que esto tiene un, un impacto en el modelo. Esto, esta indicación no está destinada a capacitar fiscales, sino que está destinada para que fiscales puedan participar en procesos de formación para ser jueces o de familia o laboral o civiles, o sea, no, esta norma no está pensada para capacitar fiscales, sino para que tengan salida colateral. Lo único que digo es que si ese es el objetivo, ese es un objetivo perseguido por el programa especial de formación de la Academia Judicial, que yo creo que es el que debiéramos fortalecer, eh, y que en consecuencia no creo que no existe fundamento para que solo sean los fiscales los que pudieran tener derecho a, a, a goce de remuneración en un ámbito como este, de este tipo. Entonces, si es eh, intención de la Comisión hacer un, un análisis un poco más profundo en este tema, o sea, el Ejecutivo... Eh, nosotros podemos entregar el conjunto de información, sobre todo de los programas desde que se han iniciado los programas especiales de formación, porque creo que puede ser útil para poder dimensionar. Mi única prevención sería que esta norma no está destinada a que los fiscales sean capacitados en asuntos penales, sino que es para que ellos puedan tener trayectorias en otros en otros ámbitos. Eso nada más. Y eh, fiscal, no, no sé si insistimos. En, yo recojo los antecedentes. Yo sugiero. Salvo que usted tenga alguna opinión, el argumentar, dejarlo pendiente, porque creo que hay un buen propósito, y al menos lo he construido desde esa perspectiva. Pero yo lo que quiero es que esto sirva al, al Ministerio Público, que sirva en la formación, pero también en la, en la motivación que tienen distintos fiscales de salir o pasar al Poder Judicial. Tampoco uno quiere morir en, en, en la carrera. Y le pediría, fiscal, si nos referimos a eso, y sin perjuicio de eso, por la. Por la cantidad de elementos, yo lo dejaría pendiente para efectos de, de enriquecerla o reforzarla o eh, modificarla si, si corresponde. Señor fiscal. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Bueno, primero, primero, en primer lugar, saludar a, a las senadoras y senadores presentes, señor ministro y su equipo. El, tal como dice el señor ministro, este, así como yo entiendo su indicación, no tiene por objeto, por lo menos de su simple lectura, Capacitar a los fiscales para que sigan desempeñándose en la fiscalía, sino que tiene por objeto favorecer que puedan participar en este programa de formación especial que ya existe de jueces. El, eh, exacto. El, el problema es que hoy día ese programa no está, eh, no tiene los incentivos, no, no tiene el diseño que permita que esa transferencia sea útil, sea viable. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque en la forma como el día está concebida, está diseñada como un programa de dedicación exclusiva. Por tanto, no es posible que los fiscales, por ejemplo, que son, nosotros podemos darles permisos temporales, nosotros podemos darles un permiso para capacitación de un año sin goce de sueldo, eso está dentro de nuestra reglamentación, pero no podemos permitirles okay, mantenerles, por ejemplo, una media jornada, un tercio de jornada pagando y que se vaya a hacer otra cosa sin estar trabajando con nosotros. Y hoy día ellos tienen, por, por el diseño del programa, dedicación exclusiva. Y lo segundo es que tienen, corríjame, Ministro, eh, tienen una beca. ¿no es así? Tienen una beca, tienen un pago, o sea, no es costo cero, ¿okay? que es un millón cuatrocientos, es un pago de un mil pesos mensuales. El punto es que para un profesional de experiencia, normalmente, un programa de esta naturaleza, en que hay, hay entiendo que hay un interés público comprometido, esos programas no son programas que habilitan a la gente para ser mejores abogados y ganar más plata. Este es, es un programa de formación para ser juez, es decir, para que las personas se incorporen a prestar un servicio público. El, el principal costo, el principal desafío es el costo oportunidad. Es decir, ¿cuánto es lo que yo tengo que dejar de ganar para poder estar en este programa nosotros, y después postular? Y en consecuencia, el, cuando los fiscales que están en, están en funciones tienen que decidir pedir permiso por seis meses, que lo pueden hacer, pero durante ese periodo no les podemos pagar ni les podemos tampoco, conforme a la ley, nuestra ley dirigente pagarle una parte, por ejemplo. Ni un, ni un, ni, tienen que irse, estar sin sueldo, financiarse con ese dinero y luego empezar a postular. Y la verdad es que los he hecho, el programa, que es un programa muy exitoso y un programa que ha sido bien evaluado, no ha podido captar fiscales en funciones porque ese costo es muy significativo. Entonces, es una cosa. La segunda cosa. Es que en general toda la experiencia comparada muestra, que, tal como señala el ministro, yo comparto su opinión: que eh, la carrera judicial debiera ser una carrera de continuidad de otras funciones y no el inicio de la carrera, no el primer empleo de un abogado. Así que un abogado que salga desde la, desde la escuela y que el, todos pensamos que el sistema pueda estar concebido, aunque quizás en lo hecho no ocurra, pero que pudiera admitir que una persona pase de ser abogado a una capacitación para luego desempeñarse como juez. Pareciera que no fuera lo más idóneo, sino que fuera continuidad o finalización de carrera, como ocurre en Alemania y en otros lugares. Y entonces, el, hay interés público, y como está, comparto lo que el, el señor ministro en orden, aquí hay interés público comprometido. Bueno, estamos hablando, no es privado, por eso que la idea de las becas no, no, no aplica plenamente, porque lo que usted recibe en la formación de la beca le permite irse al sector privado. Acá no, porque esto está pensado para que pueda seguir en el sector público. Hay un interés público comprometido en que lo, todo lo que el Estado invirtió en estas personas, cuando estas personas quieren continuar carrera, en lugar de irse al sector privado a, uno, a montar una oficina, puedan continuar dentro del de Estado, pero ahora cumpliendo otra función. Es decir, el Estado no pierde todo lo que invirtió en la formación y la capacitación de estas personas, sino que lo reconduce simplemente a una función distinta. Eh, tercero, hay una petición permanente de parte de los fiscales en orden, que ustedes lo han escuchado, que incluso de, su de sus asociaciones, en relación con la continuidad de carrera. Y yo, y de hecho cuando postulé, planteé muchas veces que había que concebir la carrera fiscal, no solo desde el punto de vista de ojalá aspirar un bono para que se vayan, como a veces eh, quizás no, no muy elegantemente lo han planteado, sino que eh, buscando otras alternativas para que continúen prestando servicios en el Estado. Y esto es muy normal, no es un invento ni es la pólvora. Exacto. Simplemente estaríamos llamando de promover algo que en otros eh, eh, países ocurre con frecuencia. Y por último, compartiendo lo que plantea el señor ministro y entiendo su planteamiento en orden a que podría haber también un interés público en establecer también algunas facilidades adicionales, bajo, bajo el entendido que podría haber un diagnóstico en orden a que la beca de que está ofreciendo la academia no está siendo suficiente ¿no es y que no está captando toda la gente que se podría captar. Así, por ejemplo, los fiscales que suelen postular a estos casos son los fiscales regionales que terminaron sus funciones, por ejemplo. No, no, no son fiscales en ejercicio, sino, como ustedes saben, terminaron su función y no, no, no vuelven a la institución. Alguna fiscal regional participó en eso. El, pero los fiscales tampoco en el contexto de la litigación en, en el ámbito penal del sistema judicial, no son, primero, cualquier funcionario y segundo, además, tampoco el sistema penal tiene... Una dinámica parecida a la de las demás eh, materias. Solo recordar que es en pocas materias, un poco tribunales, los, los principales intervinientes suelen ser intervinientes institucionales. No, no ocurre, son familias, no ocurren son en materia civil. Acá son, son principalmente instituciones del Estado lo que suelen comparecer. Y además no son cualquier funcionario en el contexto del Estado. Aquí en Chile se optó por sacarlos del Poder Judicial. Pero en otros en otro estados democráticos, el Ministerio Público forma parte del Poder Judicial. En Italia, por ejemplo, hay una escuela de la magistratura que es una escuela común. Y en la, escuela, en, la, en la escuela de la magistratura se forman tanto fiscales como jueces, y el, y el paso de fiscales a jueces es un paso bastante fluido de un lado a otro. Entonces, eh, yo entendiendo el planteamiento del señor ministro, en, en, en orden de entender que sería, para no hacer una discriminación arbitraria o algo que se le, que se le semejara mucho, en orden de permitir esto respecto a los fiscales y no respecto a otros funcionarios, yo entiendo que la oposición es más bien a tratar de ver una, 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 una solución integral más que una visión solo focalizada o cerrada al tema de los fiscales, pero sin perjuicio de aquello, es benito plantear que quizá porque los fiscales tienen un rol distinto y un rol particular y una función especial en el sistema de justicia penal, partir por ello podría ser quizá un buen, un buen comienzo que sin perjuicio que después una ley especial pudiera extenderlo a otros funcionarios. Gracias, presidente. Le pediría sobre lo mismo, porque como autor de la iniciativa yo la dejaría pendiente para efectos de... Eh, recabar esta estos antecedentes, el, el, la, la idea era pilotear una situación. Creo que en el fondo el ministro tiene la visión global, pero muchas veces esa, ese óptimo global termina siendo eh, preterido o oh, eh, el tiempo legislativo se lo come. Pero sobre lo mismo, eh, senadora, y tomamos una decisión. Gracias, Presidente. Muy breve, porque yo partí en la intervención anterior diciendo que estoy de acuerdo con el espíritu, pero eh, estoy de acuerdo también con lo que dice el ministro. Pero me surge la duda: eh, estamos eh, en este proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público y básicamente el origen del proyecto, no es cierto, es la falta de fiscales. Entonces, eh, me parece de fiscales y de recursos. Entonces. La idea, esto en un mundo ideal, es maravilloso, el de que sigan su carrera hacia allá. Pero eh, frente a esta falta de fiscales y de recursos, aquí estamos proponiendo que además, ¿no es cierto?, los fiscales adjuntos puedan postular a, a estos cursos, lo va a pagar el Ministerio Público, no va a volver allá, pero además va a tener que pagar durante ese mismo tiempo el sueldo de una suplencia. Entonces, como... Eh, vuelvo a decir, estando de acuerdo con la idea como contrasentido de cómo iniciamos el proyecto de fortalecer al Ministerio Público. Si tuviéramos la plata del mundo, esto sería maravilloso. Esa es mi duda, presidente. Sí, Yo creo que tiene, tiene razones en esa situación. Yo lo que le pediría a nuestro equipo también de poder revisar de qué manera, por la particularidad que hay, pero detonar una, una situación. Yo al menos el, lo que a mí me, me inspira, y, y lo decía muy bien el, el, el fiscal nacional. ¿Qué ocurre cuando un fiscal regional, que es alguien que para llegar a fiscal regional ha hecho una carrera, generalmente son personas de entre 50 y 60, no sé si me equivoco cuál será la, la edad, pero un par de, unos 15 más, estaba siendo, estaba siendo benevolente, estaba siendo benevolente. Eh, eh, que están en una edad eh, eh, pero, eh, muy productiva, que es un, es una carrera, y ese fiscal regional que nosotros lo establecimos, y establecimos también esta norma de, la, de evitar las sillitas musicales, que yo agradezco que el fiscal nacional se comprometió y, no se, y, y se ha cumplido, pero también ahí hay un capital, un, ser un fiscal regional de cualquier región del país, yo creo que es un tremendo desempeño, una tremenda escuela, y ese fiscal se va para la casa, o termina, no termina en esa función. Entonces, bueno, el, yo lo dejaría pendiente eh, y pasemos al, al siguiente recoger. Mi, ministro, lo, lo que le pediría principalmente a usted en ese informe, lo, el de la academia, esos cursos especiales, ¿cómo podemos trabajarlo? Porque ahí podría haber algún. pilotear alguna situación que, no, que nos facilite al menos, y teniendo que lo global eh, es lo óptimo que usted señala. continuamos terminamos con la siguiente? Nosotros hacemos llegar la. El, los antecedentes del programa especial y cómo ha sido evaluado. Continuamos con la siguiente sí, indicación eh, número 9. La indicación número 9, señoras y señores senadores, está en la página 16 del texto comparado y es de la honorable senadora señora Bensperger y es para agregar un literal nuevo que diría lo siguiente, estamos en las atribuciones del fiscal disponer cuando exista el consentimiento de los fiscales adjuntos involucrados la permuta entre fiscales regionales. Senadora. Gracias, presidente. Existe, ¿no es cierto?, en los términos de los, de los funcionarios públicos en general el término de la permuta de sus cargos, es decir, que funcionarios públicos de un mismo grado, eh, en el mismo escalafón. Puedan, cuando están de acuerdo entre ellos, ¿no es cierto?, cambiarse de un lugar a otro. Es decir, trabaja en Santiago y quiere irse a provincia, y uno de provincia quiere irse a Santiago. Si ellos están de acuerdo, vuelvo a decir, hay ciertas exigencias que establecen los escalafones administrativos eh, en que tienen que tener el mismo grado y escalafón. El, el, la, el, el jefe superior del servicio autoriza estas permutas. Entonces, a mí me parece que es un buen concepto que eh, no produce ningún ningún detrimento porque eh, son personas que eventualmente van a hacer las mismas labores, a lo mejor, no sé, por ejemplo, alguien que está en provincia o en una zona extrema, que llegó ahí muy joven, hoy día está casado, tiene niños y quiere buscar una mejor educación, le gustaría venirse a Santiago, y alguien de Santiago quiere irse para allá. No veo por qué no podrían, ¿no es cierto? Los funcionarios, los fiscales adjuntos al menos, eh, tener esta posibilidad de realizar permutas. Eh, que claramente la debe autorizar el jefe superior del servicio, que es el fiscal nacional. Eso, presidente, es algo desde mi punto de vista, al menos muy simple. Sí, eh, solo como, como consulta, antes de ofrecer la palabra al ministerio o al, o al, o al fiscal, eh, disponer cuando exista el consentimiento, disponer cuando el consentimiento de los fiscales adjuntos involucrados en la permuta entre fiscalías regionales, ¿incluye esto a los funcionarios también? Eh, yo creo que sería, sería importante. Así como me imagino que un fiscal quiere cambiarse porque tiene tal o cual situación, si hay acuerdo, eh, o sea, nosotros eh, señalamos en una votación que hicimos ayer o anteayer, que en definitiva exista la capacidad de ir adecuando. Eh, yo solo le pregunto eso si, si esto incluye a los funcionarios porque, eh, para efectos de, de lograr una, esa capacidad, si hay acuerdo las la jefatura están contestes conteste, puede hacerlo. Eh, Luz y Rodrigo. Sí. Eh, presidente, esto se refiere a los fiscales adjuntos, ¿no es cierto?, por la naturaleza de la función que realizan y que un fiscal adjunto va a tener la misma tarea en este, la Fiscalía Regional de Puerto Montt, de Aysén, de Iquique o de Tarapacá. Los funcionarios, el resto de los funcionarios, a lo mejor pueden tener naturalezas distintas, pero, pero si el fiscal nacional o el ministerio están de acuerdo, eh, yo no tengo problema. Solo lo, lo reduje a los fiscales adjuntos porque los fiscales regionales ganaron un concurso allá porque los funcionarios eh, pueden, no obstante estar en un mismo escalafón y grado, tener una naturaleza de funciones distintas, un grado 15 administrativo de Puerto Monque de Quique pero eh, si hay voluntad no tengo problema Rodrigo Galilea Gracias Presidente Esta sugerencia o esta indicación de la señora Puede parecer lógica, pero no, no contiene. No, no, no. no o sea, A lo mejor sí es una pregunta esto, porque, porque no contiene la. la aquí viene el quiebre en de la alianza. El quiebre, ¿no? el quiebre la la no, no, <laughs> Sí, total. No contiene ninguna expresión de voluntad de las jefaturas. ¿ya? Y de ahí nace mi pregunta, porque puede que. Y, y, y pregunta directa al fiscal nacional. Me imagino que cada fiscal regional hace ingentes esfuerzos por ir formando un equipo, seleccionando gente, preparando, capacitando. Entonces, no creo que en principio le parezca tan buena idea que exista como una bolsa de puestos así circulando todo el día en todas partes, entre Temuco y Talca, Talca la Serena, la Serena Arica, Arica. Eh, Da lo mismo, y Quique Punta Arena, el que se quiere ir del norte se quiere ir al sur, y en fin. Entonces, eh, todos van a querer trabajar en el Maule, efectivamente. Bueno, pero pero voy a un tema de, de, de gestión, ¿ya? De, de gestión del recurso humano, que es la parte que me, me genera inquietud. Entonces, quería, quería preguntarle al, al fiscal nacional por su intermedio presidente. ¿Cómo se vería esto dentro de la capacidad de hacer gestión humana dentro de cada fiscalía regional? Gracias. Claudia y Luz. Sí, yo, presidente, también eh, me genera la, la inquietud de que no sea, eh, si es que existiera como posibilidad solo para los fiscales adjuntos y no para el resto del funcionariado. Eso es lo primero. Y lo segundo es que... <laughs> A pesar de ser una fiel defensora de la metropolitana, en esto sí que me, me es contraproducente el centralismo, pues porque pudiera generarse más bien mucha demanda hacia acá y no una promoción de que se esté en regiones. No sé si me entonces tengo ahí la inquietud de cómo de cómo velar por aquello. Entonces eso es lo que me <coughs> eh, me, me preocupa, digamos, de la de la eh, de la indicación, puesto que ya está dentro de la propia ley orgánica del Ministerio Público, que son las fiscalías regionales las que también velan por su dotación. Ayer. Más allá de mi opinión en contrario, se aprobó una indicación donde además se le da esta misma facultad al fiscal nacional o la fiscal nacional futura, digamos, digo, o sea, el cargo. Eh, y por lo tanto, eh, eh, ahora más encima se coloca una nueva. Entonces me, 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 se me desordena un poquito el, la parte. Porque además, solo quiero también, a mayor abundamiento, cuando en los servicios públicos, en los ministerios, se producen los traslados a regiones, es. También a que exista un cupo en la región que se está pidiendo y no necesariamente es una permuta de funcionarios. Por, por, está bien, pero por, por eso digo, pero no está el tema de. Eh, 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 por, eso, por, por eso digo, o sea, aquí sería una. No sé si en derecho administrativo está. Por eso digo, no sé si en derecho administrativo hay un antecedente que diga que esto ya está o no está, pero yo, por lo menos de la experiencia personal que tuve en ministerio, la permuta no se daba. Es distinto la solicitud de un traslado que, además, los funcionarios y las funcionarias esperaban años hasta que pudiera haber ese cupo. Damos la palabra a la senadora que nos ha contenido de responderle al senador Galilea y luego al señor ministro. No, yo creo, que, yo creo que esto tiene que entenderse desde el punto de vista de un derecho o una posibilidad de un derecho para los funcionarios que quieran hacerlo. Eh, más allá de la permuta, yo probablemente eh, creo que el senador Galilea no lee dónde está ubicada esta. esta, esta no, esta indicación porque está en la facultad del fiscal nacional. Entonces. Bueno, efectivamente. Yo creo que. Y yo lo que sí cambiaría. Para no serla, Porque el disponer puede ser que el fiscal nacional no tiene otra opción. ¿No es cierto? Entonces yo sí le pondría. En vez de disponer, autorizar cuando así lo estime. Y exista el consentimiento entre ambas partes. la permuta. No creo. Eso cambia completamente. Ya, No creo. Que corresponda pedir los vistos buenos de los fiscales regionales. Creo que esto, si va a establecerse, tiene que ser una facultad del fiscal nacional más el consentimiento de ambos funcionarios. Eso presente. Eh, ministro y fiscal. Eh, señor presidente, por su intermedio. Eh, y discúlpeme la lata que puedo dar sobre este punto. No, sí, está bien. Es en la, la advertencia, la advertencia la he hecho. Primero, 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 porque porque todos quienes están acá probablemente tienen, no, tienen, no tienen los mejores recuerdos de su curso de derecho administrativo. Y segundo. Al no tener no solo buen recuerdo de su curso de derecho administrativo, hablar de estatuto administrativo probablemente puede ser una de, las una de las peores cosas que puedo hacer. Entonces, por eso voy a tratar de ser. La permuta es una institución que es un derecho de los funcionarios, sí, y que, por lo tanto, para que opere, más o menos así está regulado en el régimen estatutario, hay algunos elementos que son centrales. Entre otras cosas, están excluidos los cargos de exclusiva confianza. Entre un, en segundo lugar, tienen que estar en, en, en escalafones similares. En fin. Pero en la estructura está pensada como una figura de derechos. El Ejecutivo no tiene inconveniente de crear una figura de la permuta en los términos que está pensado en el Estatuto Administrativo para el Ministerio Público. Yo solo quiero recordar en este punto, eh, que en el fondo es la referencia al artículo 92 del Estatuto Administrativo, y que en consecuencia, más que esta regla, sería hacer referencia a la regla del artículo 66 de eh, la Ley Orgánica del Ministerio Público. Pero también creo de lealtad señalar... Que cuando se discutió la ley orgánica del Ministerio Público, uno de los dolores de cabeza, algunos de los que estamos acá nos recordaremos, tenía que ver en cuál era el régimen de personal. Porque no se quería estatuto administrativo porque era extremadamente rígido y tampoco se quería la oralización por los efectos que se tenían. Entonces tuvimos una solución ecléctica, que fue a la chilena, hay que juntar las dos cosas. Y en ese momento la regla de la permuta se excluyó. El Ejecutivo no ve inconveniente la figura de la permuta en el entendido que es un derecho de los funcionarios, que está sujeto también a la autorización de la autoridad en los términos señalados en el artículo 92 y que probablemente es una herramienta de gestión adicional. Y por lo mismo, el Ejecutivo considera que eh, hay... No hay ninguna razón para focalizarlo solo en los casos de los fiscales, sino que debiera ser una regla general, dado que es un derecho estatutario para los funcionarios y funcionarias del Ministerio Público. Eso, señor presidente. Eh, señor fiscal, luego de esta larga introducción, y, no, eh, está, estaba muy bien, así habríamos ido a las clases de administrativo. Eh, gracias, presidente. El... Gracias, presidente. El, uh, a ver, el, esto obedece a una, un tema que es con mucha frecuencia se trata en reuniones con asociaciones de fiscal y, con, y también con asociaciones funcionales. Efectivamente, la, las permutas son distintas de los traslados. ¿no? Son, son distintas de los traslados. Yo creo que, que sobre ese punto no, no, no es necesario andar. Las permutas están concedidas, están como, como dice muy bien el ministro, se acercan más a un derecho que a otra cosa. El, comparto la precesión en orden a que sería conveniente incorporar también a los funcionarios, no solo a los fiscales. ¿okay? Sin embargo, incorporar a los funcionarios, funcionarios agrega una complejidad adicional, porque uno de los fiscales más o menos los puede entender como commodities, es decir, un fiscal de grado 8 y otro fiscal de grado 8, los dos son fiscales en lo mismo, pero no ocurre lo mismo con los funcionarios, porque aquí hay distintas plantas, distintas funciones, por lo tanto, como dice el ministro, eso sí requeriría. A lo menos reglamentación interna, ¿eh? que por la vía de la que atribución reglamentaria que el fiscal nacional tiene, ¿okay? pudiera también establecer en qué condiciones eso puede proceder y por lo tanto es, eh, me parece muy oportuno cambiar el verbo disponer por autorizar, porque de esa manera entonces se puede por la vía reglamentaria establecer cuáles son las condiciones en las cuales eso puede proceder con el solo acuerdo más bien, de, de eh, los funcionarios eh, y eh, de los fiscales. ¿Por qué es necesario no eh, incorporar esta regla? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre en los hechos? Eh, un ejemplo bastante sen sencillo. Eh, una pareja, ya sea fiscal, eh, un, un, una o un fiscal, se separa de su pareja, tienen hijos ambos y ambos viven en, ciudad, viven en ciudades distintas. Viven en ciudades distintas, normalmente la mamá se queda con los niños y la mamá decide cambiar de ciudad. Y entonces ese fiscal pide, tiene la aspiración de acercarse a, a su hijo. Y llega a un acuerdo con otro fiscal para poder realizar una permuta. Esto también puede, por supuesto, pasar respecto a un funcionario. Ya ambos están de acuerdo en el cambio. Pero ¿qué es lo que ocurre? El fiscal regional, que ve que un funcionario está dispuesto a irse, probablemente va a querer disponer de esa vacante ¿bien? de acuerdo a lo, mejor, lo que a él le parece mejor conveniencia del servicio. Por, ya sea porque promover un asistente ya sea porque no conoce a la persona que está en la otra permuta, y en consecuencia no la aprueba, o sea, los funcionarios muchas veces dicen, los, los fiscales o los funcionarios muchas veces dicen, que te presionan no aprobando para que te vean la necesidad de renunciar. Y el de Exactamente, y es superior llenar la vacante. ¿Bien? Entonces, ¿por qué entonces el Nacional? Porque el Nacional no tiene ese conflicto de interés. El, 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 no, no está en el servicio que no, no tiene conflicto de interés del reemplazo de quien meter a su persona en ese cargo en particular. Entonces, en general se estima que podría, es mejor que sea el Nacional el que lo resuelva. Eh, y eh, por esta por la vía como está propuesta. Pero yo insisto, me parece muy eh, que mejoraría, eh, la enriquecería la, 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 la norma propuesta si se incorporase a los funcionarios y se si cambiase la norma, disponer por autorizar, bajo el entendido que el autorizar. ¿okay? permite que eh, se, se establece para los efectos de que por la vía reglamentaria el fiscal, particularmente en los casos de los funcionarios, pueda establecer las reglas en las cuales estas situaciones son homonogables y permiten la pregunta. Gracias, fiscal. Antes de darle la palabra a Pedro y a, y a Claudia, para que podamos someter la votación, le pediría eh, Lucy si puedes redactar como autora de la, de la indicación en, en los ter, con lo que se ha recogido, que creo que hay consenso. Y le damos la palabra a Pedro y a Claudia. Gracias Presidente, Mira, estando de acuerdo con la indicación y con el cambio de palabra, lo que sí me surge eh, una duda, y entiendo que esto eh, lo podría reglamentar el, el Fiscal Nacional a través de lo instructivo, porque puede ocurrir el caso que por distintas razones, por razones humanas, personales, un fiscal X se pelea con su fiscal regional y pide el cambio, pero resulta que ese fiscal que se peleó es un fiscal SACFI, que son muy formados de alta complejidad, y pide la permuta con un fiscal que es un fiscal litigante que va solamente a control de detención. Que pro... Grado 8 recién nombrado, que es un SACFI, versus uno que va a Audiencia Control de Detención, que no es la misma formación. Y probablemente ese fiscal regional mover un fiscal SACFI y recibir uno que va solamente o que está recién formándose, le desarma un equipo completo. Entonces yo creo que ahí debiera haber algún elemento que sin que sea la opinión del fiscal regional la relevante, a lo menos puede ser considerar, se pueda considerar la opinión, porque esto podría, en la vida de los hechos, terminar desarmando equipos investigativos sí. que, sobre todo los SACFI, acostaban más. No sé si... Entonces, con esa prensa yo lo votaría a daría, por favor. Pedro, yo, yo creo que por eso le, le pedí que redactara bien la eh, luz en la, la indicación con esos conceptos. Claramente, esto se concentra en el fiscal nacional. Nosotros estamos haciendo la modificación al, al agregar un número 17 del. En, de las facultades del, del fiscal nacional con ese criterio usted tiene toda la razón no son equivalentes puede ser equivalente el grado pero un nivel de especialización y eso te, será criterio del fiscal nacional en consulta con sus regionales en el criterio y su equipo que tiene el, el conocimiento pero no tiene la presión inmediata de de con quién trabaja inmediatamente o sea yo creo que esto es lo más parecido a las facultades que tienen que tener un, un, una autoridad nacional para el buen servicio y podrá denegarlo con ese criterio, si no le parece, o que advierte que la, la distorsión de capacidad y de formación para esa fiscalía va a ser eh, perjudicial. Claudia, mientras esperamos la redacción. Sí, no, presidente, solo <coughs> consultar si eh, no sería bueno también en la redacción incluir la remisión al artículo 92 del Estatuto Administrativo, cosa que pudiera quedar el paraguas, digamos, de lo ya existente y que no es algo excepcional. Porque. O sea, para que, para que lo homologue digamos al resto del funcionario público. Eh, que haría algo así como eh, autorizar la permuta entre funcionarios y fiscales adjuntos siempre que cumplan los requisitos legales y reglamentarios y el consentimiento de ambos funcionarios. ¿Y había que agregar a los funcionarios? funcionarios y fiscales. Algo así, suena raro. ¿eh? Sí, Al final, final quedó medio... Le no. Me falta poesía, sí. ¿Le falta poesía porque no se esmeró Galilea? Pues. ¿Sigue? Autorizar la permuta entre funcionarios y fiscales adjuntos siempre que cumplan los requisitos legales y reglamentarios. Coma, y ahí falta una palabra. Y exista el consentimiento de ambos funcionarios, porque eso es fundamental. Pues. Y se cuenta o existe. O se cuenta, es, es que señor, señor, yo no autorizar cuando exista consentimiento. Así lo había hecho yo, pero él me lo cambió. Sí. Sí. Y, sí. y él es el reactor fino y elegante. Las diferencias. Pero, eh, eh, estimado, si sí, sí, el Ministro o alguien no, nos, nos sugiere, yo, yo propongo que lo votemos, autorizar a la Secretaría que nos ayude en la reacción. Criterio es una no es de se dispone, sino es autorizar, eh, habiendo consentimiento entre, entre los, permu los permutantes y eh, de los cumplimientos de los, cumplimiento los requisitos, y que, obviamente, de facultad del del fiscal porque está en este articulado en el número 17 ¿le parece? Oh, Ministro sí. Soy presidente no, por su intermedio, solo dos cosas la primera, la permuta siempre supone consentimiento porque es voluntario y lo segundo, eh, para efectos de para efectos de la historia de la ley el ejecutivo entiende que este es un derecho de los funcionarios es una, eh, eh, que, Sí, en el caso del Poder Judicial, la, aprueba el Pleno de la Suprema, las permutas también. Para que, o sea, la explicación que ha dado el Fiscal Nacional eh, tiene la lógica de que es la autoridad máxima la que no tiene conflicto de interés, agua abajo. Correcto. Eh, si le parece, tomemos la votación, señor Secretario. Bien. Con esos ajustes de redacción que serán sometidos después a una futura lectura... Y, re, eh, y aprobación de la comisión. Se somete a votación la indicación número 9. Pregunta a la Secretaría si habría unanimidad de los senadores para aprobar esta indicación. Sí. Sí, en los términos propuestos ya. Unánime. 5 por 0. Senadora Pascual, senadora Araya, senador Galilea, senadora Vesperger y senador Durresti. Aprobado. No. Bien. Vamos a la página 17. Eh, 17 y 18 del texto comparado hay una indicación, la indicación número 10 del honorable senador señor Araya para anteponer un número nuevo del siguiente tenor. Dice, incorpórase en el artículo 19, el artículo 19 figura en la primera columna, eh, del siguiente inciso final. Dice así, el fiscal nacional podrá ordenar que una o más unidades especializadas o divisiones asesoren de manera permanente a un fiscal regional que haya asumido una investigación en virtud de este artículo a fin de que, además, le informen del avance de la misma. Eh, sus señorías, hago presente que en una sesión pasada el Ejecutivo hizo llegar un texto comparado que se les ha repartido por parte del abogado ayudante. Eh, consultado el Ministerio de Justicia sobre este punto, si ustedes ven este otro texto comparado, el que se ha repartido recientemente, en la columna de al medio aparece el texto que está proponiendo. Estoy leyendo en la página 5 del texto comparado del Ejecutivo, página 5 del texto comparado. Sí, página 5, claro. Eh, el Ejecutivo ha transcrito la indicación del senador señor Araya. Pero ah, está proponiendo, y así lo entiende la secretaría, que algunas de las expresiones contenidas en la indicación se supriman. Eh, si ustedes ven, se elimina la expresión o divisiones de manera permanente. Quedaría así, según la tesis del ejecutivo, para la aprobación de esta indicación. El fiscal nacional podrá ordenar que una o más unidades especializadas asesoren a un fiscal regional que haya asumido una investigación en virtud de este artículo a fin de qué, además, le informen del avance de la misma. Se elimina la expresión básicamente o, divis o divisiones y de, y de manera permanente. Eso es la propuesta que está haciendo el Ejecutivo. Senador Araya. Eh, Presidente, una breve explicación. El artículo 19 de la Facultad Excepcional que tiene el Fiscal Nacional de disponer que un fiscal regional asuma la dirección de una investigación. Entonces, parece de toda lógica que si el Fiscal Nacional, en casos excepcionales, está entregándole esta. Atribución a un fiscal regional para asumir una investigación que de por sí es compleja, también las unidades especializadas puedan asesorar a ese fiscal regional eh, en esa investigación. Y las propuestas que hace el Ejecutivo son de todos los que, pues, estaba construido cuando se estaba pensando en que iban a haber división y que esto fuera permanente. Pero aceptando la propuesta del Ejecutivo, ningún problema. Gracias, eh, Senador. ¿Se ofrece la palabra, señor fiscal o ministro? Bien. Señor presidente, nos parece que compartimos la propuesta del Ejecutivo. Sería francamente una, una puerta significativa en la forma de trabajo y la forma como interactúan las unidades especializadas con las fiscalías regionales y las fiscalías adjuntas. Perfecto. Si le parece, junto sí, a la Secretaría, ¿habría unanimidad para aprobar la indicación del senador Araya con las enmiendas que ha propuesto el Ejecutivo? Sí. ¿Sí? ¿Unánime? Bien. Eh, no, no. Eh, claro, ya. No disculpe, Entonces, disculpe se toma Claudia, votación. Sí, no. Ya. Tomemos la votación. Tomemos la, la votación. votación. Eh, senadora ah, perdón, Pascual Perdón, 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 perdón. perdón, perdón. perdón. Ante, eh, Rodrigo, por favor. No sé, si solo para, para que todos entendamos lo mismo. El 19, el famoso 19. Siempre se entiende que el fiscal regional natural para conocer un caso no toma el caso, sino que lo toma alguien distinto por en razón de la importancia y la gravedad del delito. Lo que estamos haciendo aquí es sumar una alternativa más, que en vez de cambiar al fiscal regional que naturalmente le hubiera tocado conocer el caso, se le ayuda a través de colaboración de las unidades. Es eh, para explicarlo en palabras muy sencillas. Sí. 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 Démosle la palabra al o sea, fiscal para explicar. Una... El 19 tiene dos finalidades, el senador: Can trasladar o pedirle al, al fiscal que lo, asigne, lo asuma directamente. Porque en muchas oportunidades el fiscal lo delega a un fiscal adjunto. El, eso para que directamente sí, directamente. Para, para que lo suma directamente. El, no solo para trasladarlo, sino que para que además ese fiscal lo, su, lo suma. lo él. Él. O ella. Ella o él. ¿Ah? Eh, Cuando el nacional también toma Exactamente. En el Centro Norte pasa con mucha frecuencia que hay algunas causas que naturalmente son de competencia del Centro Norte, pues siempre que ese fiscal lo haga. Y pasa también en otras. Es, es, funciona de esa manera. ¿eh? Lo que ocurre es que las unidades especializadas, eh, hasta aquí, históricamente, el fiscal nacional podía ofrecer el apoyo de la unidad, pero era decisión resorte exclusivo de esa fiscalía. Entonces, esta norma lo que pretende es fortalecer eh, ese vínculo de cooperación, tratando de promover la unidad de acción entre la unidad especializada eh, y esta institución. Uh -huh. Gracias. Hecha esa aclaración en votación. Bien. Secretario. En votación, entonces, la indicación número 10 con el ajuste del Ejecutivo. Senadora, señora Pascual. Sí, eh, no, yo solo quiero argumentar. Yo, yo entiendo la explicación que se da, pero <coughs> siento, y por eso digo, solo por coherencia, por la votación anterior en la otra discusión que hicimos eh, en materia del respeto a las autonomías de los fiscales regionales. Entiendo que aquí él podrá, lo hace facultativo efectivamente, pero siento que eh, hay, o sea, se pierde un poquito la lógica de en, que, que yo entiendo, digamos, eh, sin ser experta en la materia, por cierto, eh, con la cual se inició este, esta institucionalidad. Por lo tanto, desde esa perspectiva me voy a abstener, no voy a. Eh. Abstención. Senador, señor Araya, a favor. a favor. Senador, señor Galilea, a favor. A favor. Senadora Evansperger, a favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación. Cuatro votos por la afirmativa y una abstención. Aprobado. Aprobada la indicación número 10 con los ajustes propuestos por el Ejecutivo. Bien, tenemos que pasar ahora a las enmiendas que vienen a partir del artículo 20 y siguiente. Eh, les pido que vayamos a la página 19 del texto comparado. Eh, la, hay que examinar la indicación número 11 de la honorable senadora señora Bensperger para reemplazar la letra, eh, el, la propuesta aprobada en general que dice: agrega los siguientes literales y habla de las, si ustedes ven en la tercera columna, la división de planificación, control y gestión y supervisión. Y eh, la senadora, a través de su indicación, la indicación número 11, propone la creación de diversas eh, divisiones, por ejemplo. Eh, leo la página 19, división de probidad e integridad y auditoría interna que tendrá por objeto proponer y supervisar política y procedimientos internos orientados a la prevención y detección de delitos y conductas contrarias a la probidad al interior del Ministerio Público, velando por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias y de evaluar y contribuir a la mejora de los procesos administrativos internos, la gestión de riesgo y su control. Esta división contará de dos unidades y unidad de integridad y probidad interna que estará formada por funcionarios e investigadores a cargo de un of oficial de cumplimiento quien gozará de amplia autonomía e independencia pudiendo reportar directamente al fiscal nacional y/o a la directora ejecutiva nacional y contará con los medios y recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones de prevención detención e investigación de conductas contrarias a la probidad. Dicho oficial se encontrará facultado para acceder a todos los registros disponibles de la institución y requerir información al director ejecutivo nacional y a los fiscales regionales, directores ejecutivos y regionales, gerentes de divisiones y jefes de unidades especializadas y de apoyo. Además, deberá identificar, gestionar, mitigar riesgos para el Ministerio Público mediante el desarrollo, implementación, supervisión y permanente actualización de un modelo de prevención de delitos, gestionar la adecuada difusión y capacitación en integridad, probidad ética, prevención de delitos para todos los integrantes de la institución, administrar el canal de denuncias internos a través del sistema de integridad del Ministerio Público y, respecto de las investigaciones administrativas, resolverá las investigaciones realizadas por los funcionarios investigadores y sugerirá las sanciones que se deban imponer al fiscal regional o fiscal nacional. Que sea Según corresponda, establecer un sistema de registro y control en materia de incumplimiento y generar políticas y procedimientos, además de realizar todas las demás actividades conducentes a asegurar una efectiva prevención y detención de delitos de conductas contrarias a la probidad del in al interior del Ministerio Público. Doble I Unidad de Auditoría Interna que evaluará el sistema de control interno institucional y supervisará que los procesos administrativos, contables y financieros se ajusten a las leyes vigentes del sector público aplicables a la institución. Para el cumplimiento de su objeto le corresponderá identificar los procesos principales de la institución, coordinando el levantamiento, análisis y documentación de estos. Que evaluará el sistema de control interno institucional y supervisará que los procesos administrativos, contables y financieros se ajusten a las leyes vigentes del sector público aplicables a la institución. Para el cumplimiento de su objeto le corresponderá identificar los procesos principales de la institución, coordinando el levantamiento, análisis y documentación de esto, presentar un plan anual de auditoría institucional al fiscal nacional, sin perjuicio de la auditoría extraordinaria que determina el fiscal nacional y o la directora directora ejecutiva nacional, auditorías en las cuales se verificará la existencia de adecuados sistemas de información, su confiabilidad y oportunidad y realizará seguimiento a las recomendaciones, observaciones emanadas de las revisiones efectuadas. C. División de personas que tendrá por objeto la gestión de ciclo laboral de las personas en la institución desde el reclutamiento, selección de ingresos hasta el término de sus funciones, así como se ocupará del bienestar, la calidad de vida y el desarrollo organizacional y las comunicaciones internas. Señor presidente, señoras y señores senadores, la indicación número 11 de la senadora señora Wensperger. Solo decir la secretaría que eh, como supone la creación de nuevas unidades, esto va a implicar un gasto directo para el servicio y la secretaría tiene dudas sobre su admisibilidad en relación con la cuestión del gasto público. Eso, señor presidente. Sin perjuicio de lo, la admisibilidad, no lo vamos a votar ahora. Yo le daría la palabra a la senadora para explicar el, el objeto de, de, la, de la indicación y en la misma línea someter su discusión en el contexto de, de, de ese propósito. Eh, luego nos pronunciaremos sobre la, la admisibilidad o lo que corresponda. Escuchemos la, la argumentación breve y concisa de la senadora. Vamos a tratar de hacerlo más breve y conciso, presidente. Efectivamente, acá siempre le hemos dicho que queríamos... Eh, no solamente fortalecer y dotar de mayores y más potentes funciones al Ministerio Público para lograr su funcionamiento, además que más fiscales y funcionarios. Pero también dijimos que estábamos disponibles a entregar todas esas nuevas facultades a cambio de que existan más control interno, ¿no es cierto? Y acá lo que nosotros hacemos en esta indicación, eh, yo le diría, salvo un tema, que, que lo conversé incluso con el Ministerio Público hoy día antes de partir la, la comisión, eh, no necesariamente más gasto público, sino que lo que se hace aquí es cambiar el nombre de las divisiones que ya vienen en el proyecto. Ah, eh, porque una, una división de contraloría interna que hoy día ya existe, no es cierto que el gobierno la, la, la pasa a llamar división de planificación, control y gestión y supervisión, nosotros la, la cambiamos por división de prioridad, integridad y auditoría interna que creemos que además son los términos más actuales y que hoy día se utilizan en la legislación para, eh, para llevar adelante eh, de mejor forma la transparencia de los servicios públicos. Eh, creemos que uno eh, de los problemas actuales, o creo que uno de los problemas actuales, ¿no es cierto?, eh, es que hoy día todas las investigaciones o sumarios administrativos están a cargo de fiscales eh, del Ministerio Público. Nos parece que eso eh, no es conducente al objetivo principal. De, eh, de este proyecto porque los fiscales debieran estar eh, dedicados única y exclusivamente a la persecución penal y no a eh, llevar adelante eh, funciones administrativas. Entonces, todas estas funciones que aquí de alguna manera se expresan en la indicación ya existen, pero existen en distintas normas y en distintos funcionarios a lo largo del Ministerio Público y de las regiones. Lo que nosotros queremos hacerle acá es... Eh, concentrarla en esta división que vuelvo a decir lo que yo hago es crear el nombre y a lo mejor ponerle una o que otra cosita adicional pero la intención <risa> <risa> no, 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 <laughs> sí, pero la intención la intención es que exista bajo el mandato de la fiscalía nacional esta nueva división de probidad integridad y auditoría interna que reúna no es cierto eh, las eh, atribuciones que, el, que que el propio Ejecutivo le entrega a la División de Planificación, Control y de Gestión y Supervisión, pero eh, que busque una mayor transparencia y de alguna manera también que ahí radiquen, al menos, si bien puedo entender que, que me pueden discutir la palabra que ahí radique todas las investigaciones, eh, porque eso podría requerir más funcionarios, ¿no es cierto?, pero sí la revisión de todas las investigaciones que se realizan para que además exista un solo criterio. Eso en términos generales... Presidente, después la división de personas también viene eh, ya establecido en eh, el proyecto original e incluso en la ley vigente y lo que le cambiamos es el nombre re, División de Recursos Humanos por de personas que, que creemos que ese nombre atiende más a la integridad de los derechos de los funcionarios y todos quienes integran el Ministerio Público. Gracias, ministra. Sí, eh, eh, fiscal, lo que le pediría es que... Yo creo que se abre una una discusión también acá, pedirles que el contraste, cómo ver, cómo funciona hoy día adentro y sin perjuicios estamos ya casi sobre la hora y tenemos una cuenta agregada que tenemos que informar. Gracias, presidente. El primero, para no incurrir en error, el, la letra B nueva no reemplaza a la institucionalidad que estaba creada en la B vigente. ¿no? Es solo un, un, un cambio nada más en el orden, pero esta división de, sigue existiendo, esta función de planificación eh, con, también modifi, modificada, pero no, esta división de prioridad e integridad no reemplaza a la división de planificación. ¿eh? Es, es, son funciones distintas, porque no, no, no incurría en el error de pensar que porque está en la letra B, en esta, esta, la institucionalidad que se crea en esta letra B reemplaza a la que estaba en la letra B actualmente vigente. Son cosas diferentes. Pero cuando postulé a este cargo, presidente, dije que el Ministerio Público necesitaba una institucionalidad eh, para poder investigar los asuntos internos. ¿no? Eh, para investigar los asuntos internos. Eh, dijimos que necesitábamos eh, tener una institucionalidad que nos permitiera ser proactivos para investigar los indicios o los incidentes que pudieran eh, amenazar o afectar, directamente, transgredir o atender. Transgredir las normas exigidas materia de, de probidad, ¿eh? Incluso, el, pero que no teníamos eso. ¿eh? El, hoy en día, las investigaciones disciplinarias, habría una investigación disciplinaria en la Fiscalía Regional. Es primero atribución de, el, de la, la o el fiscal regional. No, no surgen desde la nacional. ¿eh? Es la, la regional la que la abre. Y segundo, se investiga también internamente. Es decir... Un propio, un propio fiscal de esa fiscalía regional es el que investiga el incidente ocurrido al interior de esa fiscalía regional lo que a todas luces parece que hay un conflicto de interés evidente no, no es el diseño más, más apropiado ¿eh? a eso hay que agregar además que no existe una institucionalidad de asuntos internos o de propiedad hoy día estamos creando un modelo de compliance interno estamos contratando a una persona para que se haga cargo de eso tengamos una matriz de riesgo pero normalmente toda la institucionalidad interna está orientada, tenemos una división de Contraloría, pero esa división de Contraloría está dirigida a los procesos de trabajo, las compras, la bodega, evidencia, alguna, algún, el control de algunos aspectos de esos de trabajos están relacionados con cumplimiento de instrucciones generales, pero muy, muy acotados. Normalmente tiene que ver con asuntos más bien administrativos o de gestión y no tenemos una institucionalidad que se evoque a los asuntos internos. Por lo tanto, contar. En el plan de fortalecimiento, cuando se diseñó el plan de fortalecimiento y el, el informe que tiene presupuestario que acompaña eh, o que respalda o que forma parte de esta iniciativa legal, considera, considera que parte de esos recursos adicionales están destinados a esta nueva institucionalidad de asuntos internos. ¿okay? Eh, eso es lo primero. Y, y, y nos parece que la creación de una división de probidad e integridad de auditoría interna, que tuviera dos unidades, una unidad de integridad y probidad interna. Y una unidad de auditoría interna, se manteniendo ahora lo que antes hacía auditoría, o que la controlía en la unidad de auditoría, y creando esta unidad de asuntos internos, es una base, ¿eh? y, y que además tiene sustento en la ampliación. ¿Qué dificultades tiene? ¿Bien? Sería óptimo que esta unidad tuviera funcionarios e investigadores propios. Sería óptimo que esto ocurriera, tal como se propone en la indicación de la señora Perrier. Pero lamentablemente, en el, en el informe presupuestario... Eh, los fondos para poder financiar a esos investigadores no están no, 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 no están disponibles y, y ahí sería ideal que los hubiera sería ideal que los hubiera pero no están en el, en, en, en el, en el presupuesto ojalá eso, eso fuese pero no, lamentablemente no están insisto ojalá si fuera eh, lo segundo si no están esos si no están eh, esos funcionarios e investigadores en consecuencia todas las funciones asociadas a investigación de esta unidad deberían eliminarse o sea la, cuando eh, se señala que eh, para el ejercicio de sus funciones de prevención, detección e investigación debería eliminarse la expresión de investigación. Cuando habla de resolver las investigaciones, debería considerarse que las pueda revisar. Y hay un punto que hoy día quien revisa las investigaciones administrativas, eh, quien las informa, porque la resuelve el fiscal nacional, es la unidad de asesoría jurídica. Que ustedes recuerdan que antes también estaba a cargo una sola persona que llevaba también probabilidad interna, ¿se anticorrupción. Entonces, el, es, una, es una propuesta positiva que se señala expresamente que ahora que no es la, asesoría, la, asesoría, la unidad de asesoría jurídica en la que revisaría esto, estas investigaciones, sino que quien la revisaría sería esta unidad eh, de asuntos internos que estaría expresamente eh, eh, especializada eh, para eh, aquello. Y en tercer nivel, eh, bueno, y luego respecto a la edición de personas, creo que eso todavía no está, está en votación. Y respecto de la eh, de edición de personas, solo hacer un eh, comentario adicional. Cuando se incorpora la posibilidad de que la edición se establece, que sea la edición de personas que esté a cargo de las comunicaciones internas, me parece que las comunicaciones internas no es del esencia de la naturaleza de una, de una edición de personas. Puede también estar en, en, puede estar también en la edición de personas, pero rigidiza la, la, la organización interna, porque quizás algún fiscal nacional podría considerar que esto debería estar en la unidad de comunicaciones. Y eso no afectar de manera alguna a nuestra organización. Entonces quizás sería preferible sacarla para no rigidizar la, eh, la organización interna. Fiscal, como estamos en, en el en límite y creo que hay, hay opiniones concordantes y no caer en la en la inadmisibilidad en materia de presupuesto, yo le pediría a la a la, a la autora, claro, replantearla, dejarla pendiente para la próxima discusión, lo que pueda mejorar. Ministro, ¿me había pedido la palabra? Perdona. ¿Sí? Sí, sí, es, es, sí yo, brevemente, yo, yo, como para bre direccionar. Brevemente, la... brevemente, como el Fiscal Nacional sabe, y lo hemos conversado previamente a propósito de este proyecto y el de sobre la territorial, no hay, no hay institución del Estado a quien se hubiese destinado más recursos en el último tiempo que el Ministerio Público. Eh, y eso tiene que ver con el informe financiero, como está? Y el no, que eh, quiero ser bien transparente a propósito de, de en, en el mundo ideal nos gustaría tener mucho más recursos para el Ministerio Público, pero esos son los recursos que hay. Y en consecuencia, eh, creación de cargos de jefe de futuro o similares te, genera un problema que, que viene estructural. Y lo segundo, un comentario simplemente de, de eh, diseño legislativo. El Ministerio Público siempre se trató de ser bien lacónico en las competencias de las divisiones. Para darle más potestad reglamentaria al fiscal nacional. Mi única prevención de que un excesivo detalle normativo en de la indicación limite, rigidice las competencias de flexibilización del Ministerio Público. Eso es muchas gracias. Está claro el mensaje para la. la sea sucinta. La, sea sucinta. Sea sucinta. Eh, el, eh, eh, antes de, de levantar la sesión, me, me, señala el, el sec, me, se, me señala el secretario que hay una cuenta una cuenta agregada, por favor. Eh... Señor presidente, señoras y señores senadores, el día de hoy, a las 11.20 horas, el día de hoy se ha recibido una comunicación del señor secretario del Senado que viene suscrita por el presidente de esta corporación, en que comunica al señor presidente de esta comisión que hay, se ha formulado una presentación por parte del representante del Comité de Partido Social Cristiano al tenor de lo dispuesto en el artículo 215 del reglamento de la corporación en que se pide un pronunciamiento al señor presidente del Senado. Ustedes saben que este, este asunto ya tuvo un primer acercamiento a la comisión a propósito de una presentación de carácter individual que hizo el senador eh, Castro Prieto. Eh, sin embargo eh, dada la resolución que adoptó esta comisión de que no tenía competencia en esa oportunidad para hacer esa para formular eh, una decisión sobre la cuestión planteada eh, se ha activado lo que dispone el artículo 215 del reglamento de, eh, les recuerdo que dice cuando se suscite una cuestión de interpretación o de aplicación del reglamento el presidente la resolverá de inmediato si a su juicio es clara, en este caso, la sala respetará sin debate la resolución del presidente. Eso se planteó la cuestión en la sala, el presidente comunicó cuál era la opinión de la mesa sobre el punto. Sin embargo, dicha disposición dice, con todo, cualquier comité podrá reclamar de lo obrado por el presidente durante la cuenta o en los incidentes de la sesión ordinaria que siga. El reclamo se remitirá en informe a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, la que deberá evacuarlo en el término de 10 días. Este plazo no es un plazo fatal. De acuerdo con nuestro reglamento, son 10 días hábiles. Le he preguntado al abogado ayudante si está notificada esta comisión el día de hoy a las 11.20 horas. Eh, Correrían los 10 días a partir de ahora y sería el día. 7 de agosto. 7 de agosto. Esto no es un plazo fatal, la comisión podría examinarlo con mayor antecedente para que ustedes lo tengan. Solo he entregado el documento eh, madre, podríamos decirlo así, de la presentación, se acompaña en nuestra serie de documentos, nosotros vamos a formar la carpeta y se las vamos a hacer llegar a su secretaría, a sus oficinas, para cuando ustedes determinen iniciar el estudio de este asunto. Eso, señor presidente. Senadora. Gracias, presidente. Yo, por lo que tengo entendido, estaba la, el, en la sala cuando ocurrió esto, que hoy día lo que, se le va a lo que se está pidiendo a esta comisión es que diga si en el cambio de integrante de la Comisión de Agricultura se actuó respetando el reglamento. Esa es nuestra única competencia. Sí. Yo tengo que examinar, porque lo acabo de recibir el documento, en detalle si hay otras cuestiones planteadas, en, la, en, el en el oficio que han dirigido el señor presidente. Pero la senadora tiene la razón de que la cuestión principal gira sobre el efecto del cambio, cuando, cuando se habría tenido. Eso. Perfecto. Eh, eh, tomaremos la, las medidas correspondientes. Le pediría al secretario que hiciera las carpetas con los sí. documentos y sin perjuicio de eso nos abocaremos. Sí, a, a un resumen la, la próxima. Eh, quiero agradecer a, a los invitados. Eh, quedamos pendientes al menos con dos artículos que hay que hacer, o dos indicaciones que hay que hacer algunas modificaciones. Y eh, le pediría ahí al, al ministro de Justicia y también al fiscal si nos dejan, o, o sea, nos acompañan para plantear un tema de la tablas de la próxima semana por un tema particular de, de planificación, pero fuera de la sesión. Muchas gracias a todos los invitados. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.